es que yo tengo un hijo y no quiero que le señalen. Hay mucho miedo a hablar. Hay en pueblos que son muy de derechas y que es imposible que salieran. Yo hablé con otro que dice que estoy viviendo por ciertas circunstancias en el ayuntamiento y no puedo hablar en la asamblea porque es que no puedo. Si fuera en otro pueblo, lo haría. Y me contaban cosas que eran muy interesantes realmente y me daba mucha pena que no salieran a hablar. Entonces, lo que también tenemos que romper es ese miedo a que la gente hable, que se sientan que los pueblos también se apoyamos y quitarles ese miedo. Y bueno, pues eso. Punto informativo, el compañero que tenía más dificultad ya está arribado, que esto es muy bueno. A partir de ahora, para ser más práctico, tenemos los dos nombres de las personas que estarán en el turno de palabra para que la segunda ya venga y así vamos.